La imagen que yo tengo de la iglesia es de una total destrucción. Total destrucción con personas mutiladas, tiradas allí en el piso. El nivel de indignidad, digo yo, con que murieron nuestros paisanos, nuestras familias. Algunos quedaron sin ropa. Otros totalmente molidos, algunas personas nunca vimos. En Bojayá se perpetró una de las peores masacres de los últimos tiempos. Durante un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares, un cilindro bomba lanzado sobre una iglesia acabó con la vida de más de 70 personas. Guerrilleros de las FARC lanzaron pipetas, una de las cuales cayó en la iglesia del pueblo, donde se refugiaban la población civil. La familia Palacio, fuimos la familia que más muertos pusimos en la masacre de Ushuaia. Perdimos 32, 28 directos. Realmente yo dije hasta mi Dios nos está abandonando. Entonces ver tanta gente sufriendo y tanta gente que de cierta manera tiene un vínculo conmigo. Por algún lado. Eso me hizo decir, bueno, algo hay que hacer. Yo soy de los que creo que cuando uno ha sufrido tanto, es importante que el mundo conozca estas historias. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombia's president, Juan Manuel Santos, for his effort to end the country's civil war. Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes, en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. Leiner Palacios es una de esas víctimas. Leiner perdió 32 familiares. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz. Y Leiner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. Thank you.
momento más importante del proceso de paz. Hoy estamos en el momento de la implementación de los acuerdos y aquí estamos ante un desafío de no desfallecer, de no permitirse un fracaso. Ana Luisa Palacios. ¿Cuánto? 17. Oh. Ana Patricia Palacios. Wow. Leimer Palacios, que es el juguetón, el bailarín. Precisamente son mi inspiración. Mi señora Ana Mercedes Rentería vive bastante tiempo sola en la casa, luchando con la educación de estos niños, y de verdad que es una persona que me apoya bastante. Ana Luisa, mi hija, vivió también la masacre de Ojayá. Y yo sentí toda la gran angustia de un padre por proteger a su hija. Estar lejos de la familia, sobre todo ver a los niños crecer, es difícil, pero siento que es un sacrificio importante. Y Leiner los ha perdonado. Míralo. Ay. Después de la masacre de Ojayá, hombre, cuando hablábamos con cada una de las víctimas, lo que nos contaban era cómo no se ha atendido adecuadamente sus derechos. Y yo fui a la Universidad Tecnológica del Chocó a estudiar Derecho para poder servir de mejor manera a la gente. Estoy aquí revisando la lista de los lesionados. Y su mujer no ha ido todavía. ¿No ha ido? No. Que le diga que vaya al Ismael a las 2 de la tarde. Correcto, señor. Esta lista es la totalidad de las personas que sufrieron las lesiones físicas y psicológicas. Tenemos 158 personas. Tienen lesiones, fracturas pues en la cabeza, tienen en las piernas. Pues allá ha sido una tragedia, pero desde nuestra perspectiva no ha sido adecuadamente atendida por parte del gobierno y las víctimas siguen ahí con el sufrimiento. Listo, entonces trata de ubicar esos cuatro y ya... Yo nací en Chocó, pues me crié en un ambiente de mucha tranquilidad. No teníamos muchas comodidades, pero éramos muy felices. Mi papá era comerciante y en ese rol pues nosotros nos encontrábamos siempre ayudándole. De Quindó llevaba mercancía hasta las comunidades indígenas y luego de allá traía plátano, banano a la ciudad. El Chocó es río, el Chocó es lluvia, el Chocó es calor, el Chocó es alegría, el Chocó es ambiente, es fauna, es flora. El Chocó es travesía. ¡Mierda, está todavía frío, carajo! ¡Qué vaina la suya, vea! ¡Viene, está una trampa! ¡Bien! Papá era muy, muy popular. Y lo nombraron inspector de la comunidad, pero él no escribía. Entonces, en su rol de inspector, pues él siempre nos ponía a nosotros a que le escribiéramos las cartas. Mi educación empezó realmente con eso, porque yo fui aprendiendo del contexto de lo que está pasando en el territorio. Para que el gobierno escuche y atienda a las comunidades siempre es una brega, una lucha. Pero yo creo que en estos momentos
estamos muy visibilizados a nivel nacional, muy visibilizados a nivel internacional, y puede ser que nos presten un poquito más de atención. Yo digo, desafortunados nosotros, que nos ubicamos en una región que tiene tantos intereses sobre recursos naturales. Si uno mira el Chocó, la historia todo el tiempo ha sido fuente de saqueo. Coinciden exactamente, enchazan, conflicto y recursos naturales. Vaya coincidencia. La imagen que yo tengo de un paramilitar es de mucho terror, de mucho miedo, y una gente que son capaces de matar hasta por ver morir, hasta por ver salir la sangre. En el 2002, en abril exactamente, estábamos ahí bañando con algunos compañeros y algunos dijeron que venía una avanzada de paramilitares. Y al día siguiente llegaron alrededor de 8 pangas, más o menos con 40 personas armadas cada panga, y se ubicaron en donde era el antiguo puesto de policía. Ya teníamos como un año y medio sin policía, sin autoridades allí. Nos empezó a llegar información de las comunidades que también la guerrilla, la FARC, estaban empezándose a mover, y se sentía mucha más presencia alrededor de Bellavista. En el 2002 estábamos totalmente rodeados, metidos entre los paramilitares y la guerrilla de la FARC. No teníamos posibilidades de movernos para ninguna parte. El territorio manda mensajes. El río no empezaba a crecerse, el río Atrato, queriendo evitar que pudiera pasar una tragedia, queriendo irrumpir la movilidad que pudiera permitirle los grupos armados. Para nosotros, cuando normalmente va a morir alguien, los pájaros cantan. El huaco es un pájaro que, de cierta manera, cuando va a ver estos dolores y estos sufrimientos de la gente, él empieza a percibirlos y empieza a cantar. Y 3 días antes de la masacre, los indígenas todos se fueron yendo. Y se fueron yendo para sus cabeceras. Y no fue desconocido que dijeron que iba a pasar algo horrible. Lo que sí nunca tuvimos consciente fue de que era tan feo lo que iba a pasar. Me llamo Heiler Martínez Rentería. Yo ya estaba en la iglesia con mi familia. Se nació aquí en el municipio de Guayá, aquí en Bellavista. Heiler. Buenas noches, Lito. Antes del 2002, tenía 5 niñas con mi primera mujer, mi compañera. Pues vivía bien, yo vivía bien con mi familia, con mis hijos. La mayor tenía 10 años, se llamaba Heidi. La que la seguía se llamaba Raquel. La otra llamaba Yazaira.
la otra llamaba Heisy y la última llamaba Eida, la ultimita, que tenía 18 meses. La señora estaba en embarazo, una rica grande ya. Tenía dos hijos, hombre y mujer. Murieron todas el mismo día. Heiler es un caso de los que yo admiro mucho porque yo con él soy muy amigo. Pues imagínese cómo le dolerá a una persona que perdió la mujer con quien compartía todos los días, con quien luchaba, y que perdió 5 hijos. Hoy tiene su nueva familia. Para mí es un tipo que irradia paz. Es difícil, difícil, pero uno tiene que resignarse. Dios siempre da valor a uno, uno sigue adelante y siempre siguió adelante. Nos sentimos muy contentos, con mucha felicidad, que la guerrilla de la paz las armas van a dejar. Que la guerrilla de la paz. Que perdone Dios. Tiene que perdonar. Porque uno. O sea, uno tiene una herida que eso nunca sana. Esa herida queda para siempre hasta que uno se muere. Santa María, danos la paz. Los violadores del derecho en nuestra comunidad. Cuando entro a la iglesia, no me siento bien. No me siento normal. Tengo ese trauma en la mente, en la cabeza. Cuando vengo acá, hasta la iglesia, me acuerdo hace 15 años, los paramilitares llegaron a tomarse este pueblo en el medio de la guerrilla. Metieron en el centro, en el medio de nosotros, imagínense. Fuimos los que pagamos esa guerra. La FARC en su lucha cometió barbaries terribles como la masacre de Ojayapo. Y es natural, digo yo, sentir esa sensación de rabia e incluso la sed de venganza si no nos fuéramos seres humanos. Pero yo soy un hombre aprovechado. Y me considero un hombre aprovechado porque yo mido las oportunidades que nos ofrece la vida. Oiga, ¿Pablo se encuentra? Pablo. Parte de Leiner. ¿Parte de Leiner? Sí. ¿A Pablo? Sin duda, la posibilidad de la dejación de las armas es como una garantía para que personas armadas no delincan y no actúen contra la población colombiana. Más allá de que se le haga un favor a la FARC, nosotros nos interesa de que este proceso salga bien para que hayan precisamente garantías de no repetición. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo vamos? El campamento es de ahí, llega cerca hacia allá. Ese es uno de los comedores, que es bastante pequeño, para 50 guerrilleros. Cada cosa que está colocada son las casas. Pero fíjense cómo están, y eso es porque está hecho porque lo hicimos los guerrilleros.
Entonces, como somos 160 guerrilleros que vemos aquí, son 32 casas. Y mire, no hay ni una, porque como no hay materiales, no ha sido posible terminar. Ay, hermano, esto sí está muy grave. Vine, pues, muy rápido, pues, a ver cómo estaban. A nosotros nos interesa hacerle seguimiento al proceso de paz. El gobierno no está interesado en cumplir lo que está escrito ahí. Lo único que le interesa es que nosotros entreguemos a las armas. Y de ahí, sálvese a quien pueda. Eso está demostrado. No le importa a los seres humanos, le interesan las armas. No, muy preocupante el panorama, hermano. A mí me gusta lo que da así. Uy, esto es como un almuerzo. Porque es como ayudar, defender los derechos de las víctimas y a mí me parece súper bueno eso. Pero quedó bastante triste cuando él viaja y sobre todo muy preocupada. Yo estoy como que, ah, ¿por qué no deja ese trabajo? Que no. Yo pienso que es algo necesario hacerlo para que la gente no se olvide de lo que pasó. ¿Vos no te da miedo que te vas a golpear? No me da miedo. Nosotros perdimos 48 niños en la masacre de Bojayá. Pero ¿cuántos niños han padecido en esta guerra zurda en el Pacífico colombiano? ¿Y será que no es posible buscar un camino para que no se sigan perdiendo en esta tragedia? Yo pienso que esto es importante y hay que sacarle tiempo a las cosas importantes. La guerrilla de la FARC hoy se encuentra en su unidad. La guerrilla de la FARC hoy se encuentra en su unidad. Porque están en su palabra del cese bilateral. Somos las alabadoras, vivimos en Bojayá. Viendo a Dios de la vida, que nos conserva. ¡Ay! En Bellavista, en esos días, Ana Luisa tenía ya 2 añitos. Y pues teníamos una casa, una casita de madera. Amanecí con Mercedes. El río se había inundado, entonces las calles estaban llenas de agua. Y uno miraba gente extraña. Entendíamos que eran las tropas de los paramilitares. Y decíamos, no, estamos aquí perdidos. Y como a las 5 de la mañana escuché los primeros disparos. Yo no sé de dónde sacaron tantas balas. Esas balas cruzaban todas esas casas. Las casas eran de madera. Llegó un momento que nuestros gritos se hicieron tan fuertes que ya no se escuchaban las balas, sino nuestros gritos. Entonces le dije a Mercedes, no, nosotros tenemos que salir de aquí. Parecía el infierno eso. Yo me acuerdo que pasamos por la iglesia, yo miré, la iglesia estaba abierta. Había mucha gente allá, más de 500. Llegamos a la casa de las hermanas, las Agustinas. Ahí ya había bastante gente, como unas 80 personas más o menos. La casa de las Agustinas era en construcción de cemento y la iglesia también. Entonces dijimos, no, aquí estamos más o menos un poco seguros. El combate siguió todo el tiempo y la plomacera era dele, dele, dele.
llegó unos paramilitares y tocaron la puerta, que les abriéramos. Entonces las hermanas le dijeron, no, acá no los podemos dejar entrar porque mire que acá está toda la población protegiéndose, esto es una casa religiosa y no sé qué. Y ellos trataban pues como medio empujar la puerta, entonces al final hubo que echarle seguro a la puerta. Cuando dio como las 6:30, 7 de la noche, ya ellos se comunicaron por radio y llegaron a un acuerdo que iban a cesar y que al otro día continuaban. Cuando iniciaron la toma, sentimos el golpe fuerte que la casa se estremeció. Los que fallecieron fue mi hijo, mi hija y los dos nietos. Imagínense una cosa de eso así. Señorita. Señora Nelsa. ¿Cómo está? Bien. Yo entiendo que si yo quiero existir, debo dar perdón para que haya la paz. Porque si no, no hay perdón, no hay paz. Apreciado y querido hijo, vinimos a visitarte para que tú le pidas al Señor por todo, que los ayude, que esto que sucedió, que no suceda más nunca en ninguna parte, dirlo. Recuerda de tus madres y tus hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en tu reino, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La gente de Ojayá quiere que el mundo conozca lo que ha pasado y estamos dispuestos a hacer el camino para el perdón y hacer el camino para la reconciliación. Nosotros fuimos a La Habana para participar en la negociación de la paz y vimos que la guerrilla empezó a cambiar ciertas actitudes de su comportamiento en el territorio. Ante esta petición, consideramos que la FARC debe mostrar actos concretos que manifiesten su contrición. Y en 2015 pidieron incluso perdón a Bojayá. En este municipio de Bojayá, Chocó, se lanzaron varios cilindros bombas, ocasionando la muerte al menos de 79 personas. El dolor es profundo. Sentimos que era un momento para dignificar a las personas que habíamos perdido. Nosotros también hemos llorado por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia. Sabemos que estas palabras no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Vengo de las profundas Colombia, de una región pacífica marginada, llena de biodiversidad y rica en recursos naturales y también... Bueno, por fin, después de tantos dolores y sufrimientos, llega algo, una noticia positiva a Ojayá y a Colombia. Sin embargo, hermano, aquí
Es frío el frío. No, eso es muy duro para uno campesino. La comunidad internacional, el Centro Global para el Pluralismo, vio en el, todo el trabajo y todos los esfuerzos, las luchas que las comunidades por la reconciliación venían haciendo en Bojayá y dice, premiemos esto. Leinor Palacios Espria will now be presented with the Global Pluralism Award. Yo vengo desde la más profunda Colombia. Soy de Bojayá, Chocó. Ustedes han llevado la alegría a 32 comunidades indígenas y a 19 comunidades afro, todas de Bojayá, y que tanto necesitan esa alegría. Thank you. Amén, amén. Aunque tuvimos mucho dolor, gracias, doctor Leiner, por parte de una víctima, ¿oyó? Gracias. Gracias por tu liderazgo, Leiner. No, reina, muchas gracias. El nene, que ya no es nene. Muchas gracias. Creo que hoy estamos invitados desde Bojayá con nuestro Cristo a continuar mandando los mensajes de esperanza. Finalmente, yo quisiera hacer un reconocimiento también a Ana Mercedes. Ha tenido una paciencia bastante. Nosotros tenemos 3 niños y yo quisiera hacerle también un agradecimiento especial por su labor. Y de verdad que ánimo. De la gravedad del conflicto en el Chocó. Sus pobladores siguen padeciendo las consecuencias de la guerra. Los territorios dejados por las FARC los están ocupando el ELN y las bandas criminales. Hoy estamos viviendo nuevos fenómenos de grupos armados en los territorios. Hoy estamos amenazados, los niveles de violencia siguen acrecentándose. Hemos visto un fortalecimiento muy grande de la guerrilla del ELN y vienen dispuestos a matar. ¡Buenas tardes, comandante! ¡Renuevo las armas por la paz de Colombia! Y por el otro lado tenemos todas estas bandas criminales en el departamento que llaman ahora Evacrim, la nueva forma del paramilitarismo. Conectado con narcotraficantes. Y eso ha sido el combustible más berraco para que la guerra se mantenga en esos territorios. Ningún actor armado ha sido fuente de protección para las comunidades. Para nosotros, la presencia de todos los grupos armados ha significado, de cierta manera, muerte realmente. Todos llegan a los territorios con ese argumento de que van a proteger a la población civil, que van a reclamar los derechos, que van a defender los derechos de la gente, pero la gente es la que muere. Yo tengo por ahí unos 30 años está pescando, se pescaba. Y hace unos 4 años hice andar con él, ahí le enseñé a darle la pesca también. Un hijo hombre para mí es muy importante. Me encanta estar junto con él. Pero hay un problema, otro problema ahí, que la guerrilla está recogida. Una parte. Pero hay otro grupo de la guerrilla que está suelto. Y los paramilitares vienen buscando esta zona, vienen subiendo. Pero en nuestro municipio puede haber alguna desgracia un día esto. Porque un día esto menos pensado,
hay un choque entre ellos y alguna comunidad, va a una masacre. Guerrilleros de la FARC se acercaban con pipetas. Ya los paramilitares estaban copados totalmente alrededor de la iglesia y la casa de las Agustinas. Y escuchamos la primera detonación. Vi que una casa totalmente se fue, se voló la casa. Otra pipeta se vino, no explotó. Afortunadamente, una tercera pipeta se vino volando, volando y justo pegó en la parte alta del techo de la iglesia. Mi reacción fue coger a Luisa y Mercedes, guindada de mí, y salimos despavoridos por allá. Los paramilitares disparaban, disparaban, y en medio de eso, nosotros saltábamos por arriba de los fusiles para poder pasar, como jugando velillo, me acuerdo. La guerrilla le disparaba del otro lado del río hacia precisamente donde estaba el fuego, y nosotros estábamos ahí en medio del fuego cruzado. Había una señora que estaba cargando su niño y ahí se formó un lloriqueo, una cosa ahí impresionante. Que mataron mi hijo, que mataron mi hijo. Para mí eso fue muy, muy triste porque nos tocó rogarle a la señora que dejara el hijo. Una madre nunca abandona a sus hijos aunque estén muertos. El plomo realmente después que pasó la masacre nunca cesó y me tocó meterme bajo el agua con Ana Luisa para poder salvarla. Yo me llamo Cruzelina Chalá Perea. Yo estuve aquí viviendo con mis hijos, pero tuve la suerte que perdí uno, perdí un nieto. Mucha gente murió aquí, mucha. Toda esta iglesia estaba llena de gente, está todo eso por allá. Y aquí me senté yo. Pensé que estaba seguro aquí en la iglesia. Pensamos que la iglesia, como era casa de nuestro Señor, nos íbamos a amparar ahí. Pero eso no fue cosa de Dios, eso es cosa del diablo. Cuando el diablo le mete la mano a uno, tiene que suceder alguna cosa. La masacre de Ojayá, el 2 de mayo, tiene varios responsables. Tuvieron responsabilidades los paramilitares, porque se apostaron alrededor de la iglesia donde estábamos refugiados. Y tienen responsabilidades la guerrilla de la FARC, porque cómo entender que lanzan no un cilindro, sino varios cilindros. Y tienen responsabilidades las fuerzas militares. Nosotros lo que necesitábamos era movilizar los heridos. Nunca pensamos que la reacción del Estado, la presencia del Estado, iba a ser ayudar
a los paramilitares, y las autoridades militares lo embarcaron en los botes y lo trasladaron hasta Vigía del Fuerte. Los paramilitares fueron auxiliados por el ejército. Yo pienso que el general Montoya, el país pudo haberle cuestionado más su incompetencia y su incapacidad de reacción frente a la masacre de Ojayá. En Bellavista hubo una masacre terrible. En Bellavista mataron a todo mundo. Desde mi lectura, él lo que quiso fue precisamente desviar la responsabilidad cuando lo que había era realmente un cargo de conciencia por no haber protegido a una población, por haber sido irresponsable. Pero esa acción desvió una responsabilidad. Este zapatico muestra un niño que fue asesinado por la FARC. Y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Pues tremenda mentira que le echaron al país, tremenda falsedad, pero también tremenda indignidad que sometieron a las víctimas. Aquí no hubo ningún combate, aquí vino las FARC, rodeó el pueblo y le empezó a lanzar pipetas. Aquí no ha habido ningún combate, aquí lo que hubo fue una masacre terrible por parte de las FARC. El Estado deberá venir a dar la cara y a dar una explicación, no únicamente a Ojayá, sino al país, de por qué estas comunidades estuvieron abandonadas y por qué estas comunidades nunca se protegió. Fiscalía y Medicina Legal dicen que la masacre de Ojayá fueron 79 personas. Pero desde nuestra lectura creemos que la masacre ascendió a al menos 85 personas. Eso golpea mucho. Ese Cristo en Ojayá cumplió un papel muy importante. Yo creo que ese Cristo cogió muchas balas que venían para la gente. Ese Cristo tirado, casi pidiendo clemencia. ¿Cómo entender que ahí habían aproximadamente 600 personas y que más de 500 salieron vivas de ahí? Y hubo gente que salió sin un rasguño. De verdad, créanme que para nosotros también en ese momento nos daba la impresión de que no estábamos en la realidad realmente. Se rompió, digamos, todo el manejo cultural del muerto. El muerto para nosotros tiene un tratamiento. Apenas que una persona se muera, la reacción es empezar a cantar, empezar a rezar, hacerle rituales tradicionales, la novena, el gualí, el velorio. Lo que hacemos es alumbrar el camino para que el muerto llegue al cielo. Sin embargo, nos tocó recoger, incluso hasta con pala, restos de la iglesia, meterlos en una bolsa y lo que nosotros creíamos que era una bolsa y tirarlo allá en un hueco. Entonces, una persona que murió ahí en la iglesia y no le pudimos rezar es un ángel que nos han negado tener. La gente se levantan con pesadillas diciendo que los muertos de Ojayá están pidiendo un poquito de agua. El agua es símbolo del rezo. Los muertos de Ojayá están pidiendo que les recen. Nosotros queremos hacer una ceremonia para tener la posibilidad del reencuentro con nuestros familiares, con nuestros fallecidos, con las almas de esas personas, porque esas almas han quedado divagando entre el cielo y la tierra. La gran tragedia de Ojayá obedece a que nos han negado la oportunidad de tener unos ángeles en el cielo que sigan brindándonos su protección. Y hasta el día de hoy estamos luchando para que esos ángeles lleguen al cielo y puedan ser nuestros protectores.
un mes casi después vino fiscalía, identificó los cuerpos y hicieron eso todo mal. Nunca el Estado ha querido reconocer que el proceso de identificación de Bojayá no fue adecuado. La gente en Bojayá quiere tener la plena certeza de que esos restos que la fiscalía dijo que estaban allí en el cementerio corresponden efectivamente a esa persona. El procedimiento como se realizó en el 2002, nosotros no conocimos muchos detalles. O sea, hace 15 años venimos reclamando la importancia de hacer esa exhumación para aclarar dónde están esos cuerpos. Esta es una mínima información que las víctimas también tenemos derecho. Que yo no voy para la sumación porque no me siento capaz, no me siento bien. A mí duro eso. Ver, sacar a mis hijos. Y por eso mando a la compañera que vaya ella por mí. ¿Ya te va? El corazón no me pide estar allá. Pero no voy para allá. El caso de Heiler es bien complejo. Tenía 5 muchachos, pero tiene acta de defunción solamente de 4. Le falta Heisy. Heisy murió entre Raquel y Eida. Van a enterrar para verificar si su cuerpo está ahí. Es decir, a mí divertía a las niñas. Bastante divertía. Pero se la llevó el destino. Esperaríamos nosotros que ahora, al finalizar este proceso de sumaciones, pues Fiscalía y Medicina Legal le puedan dar una explicación a Heiler sobre el paradero de su hija. Sacratísima María, a Dios vamos a alabar. Ay, hombre, vamos avanzándose. Estos aparatos son brutos, no les gusta a campesinos. Muy buenos días, soy Ana Mercedes Rentería Cuesta, víctima directa de la masacre de Bojayá. Los hemos invitado a esta rueda de prensa para darles un informe sobre el proceso de sumación que se ha venido realizando en el municipio de Bojayá. Hemos recuperado un total de 55 cuerpos. Todos serán movilizados en este momento a la ciudad de Medellín para adelantar los análisis técnicos que permitan tener plena identificación de cada uno. Es un momento fundamental para nuestra comunidad. Nerfa y yo no nos sentíamos preparadas psicológicamente como para asistir a la exhumación, porque yo soy muy, muy miedosa con muertos. Yo no soy capaz porque no me encuentro en una capacidad como de resistir. Lloro mucho. De la gente que quedaron los pedazos pegados en la iglesia, ¿cómo hacen para saber quiénes eran? Porque no alcanzaron a recoger nada de ellos. En este crucial momento de nuestra historia de dolor, pero también nuestra historia de esperanza. Ustedes se imaginarán la gran alegría que la gente sentirá por que haya llegado ese helicóptero en estos momentos a trasladar esos cuerpos, porque ahí se lleva la esperanza de aclarar todas esas dudas que en 15 años la gente no ha podido tener claro. Muchas gracias. Thank you.
La sensación de miedo que ya se había sembrado cuando ocurrió la masacre, entonces la gente dijo, no, yo no voy a esperar una confrontación más. Entonces la gente decidió salir. En muchos casos se quedaron en Quibdó. Después de la masacre de Bojayá, hay un cambio del gobierno a que el país dijera, elijamos un presidente con más mano firme, más de combate. Entonces llega el presidente Uribe con una propuesta y básicamente era una estrategia de fortalecimiento de las estructuras militares. Este gobierno no ha llegado para darle mantenimiento a este problema, sino para resolverlo. Llegó la hora de derrotar el terrorismo. La política internacional frente a Colombia y frente al combate de los grupos insurgentes me parece que cambia con la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá, de cierta manera, permite un calificativo a la FARC de grupos terroristas. Look forward to working with President Uribe. Terrorists attacked our country and hurt us. They attacked Colombia and hurt them. They're still equally as guilty as far as we're concerned. Doesn't matter who the victim is. What matters is whether or not they're practicing terrorist activities. Thank you, Mr. President. For nada. La consecuencia de eso, pues, fueron recursamiento del conflicto, más violencia, más desplazamiento, casi 8 años de guerra. En esa época las fuerzas militares mataron miles de ciudadanos inocentes. Ahí. Y nos educaron durante 8 años que la única manera de resolver los conflictos era echando plomo. Yo no creo que una situación violenta que uno haya recibido se pueda resolver acudiendo a más violencia. Ojo por ojo y diente por diente, y nosotros nos vamos quedando ciegos. Hay consternación en Quibdó por el asesinato de un líder de la Comuna 1. La personería denunció el aumento de la sensación de inseguridad en la capital chocoana. Juan Mena Ortiz fue acribillado en el barrio El Reposo 2, Comuna 1 de Quibdó, cuando se encontraba adelantando gestiones para su sector. Saber que se alza una ola de violencia tan fuerte en Colombia después de un proceso de paz y empiezan a matar a líderes, entonces uno irse también es a exponerse uno mismo. Aquí al frente de mi casa vinieron dos señores en moto, uno se bajó y justo ahí al frente de la casa hizo 2 disparos. Después de eso, vino un encuentro de uno en moto también. Se consigue con Ana Luisa, mi hija, que iba venía saliendo del colegio, y le dice que a ella le va a pegar 2 tiros. La señala así y le dice, a ti te voy a pegar 2 tiros. Y cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, sentimos mucho miedo. Esta es esa cámara de aquí. Coge todo muy bien. Esta es la entrada de un piso abajo hacia allá. Y esta es esa que está aquí, que coge esa calle allí. ¿Por qué colocamos las cámaras? Porque es que aquí en la casa somos más vulnerables. Y también para mí es coincidencia de que, a pesar de que colocamos en conocimiento de las autoridades este hecho de aquí, el hecho de la amenaza de Ana Luisa, las autoridades no hayan adelantado un proceso de investigación serio. A mí por lo menos me gustaría saber de dónde. Pues uno tiene la sospecha, porque uno dice pronto por todo lo que Leiner anda, y por lo menos es una persona que él en sus discursos, para mí es fuerte en sus cosas que dice. Entonces, pues habrá gente que le gusta, como habrán otros que no. Bueno.
La mujer frito, entonces. Muy preocupante la cosa. Muy preocupante. Pero de todas maneras nos toca seguir luchando. Estamos aquí a unos metros de donde están nuestros familiares en medicina legal. Lo central es que le expliquen bien, bien en qué estado está la investigación con respecto a la identificación de Hazy. Sí, una preocupación mía es esa. No parecía. Entonces, si yo le hago una pregunta a ellos, le hago esa pregunta, que cómo va ese avance. Pero esa niña ya en 16 años y no ha pasado nada con ella. Pidámosle pues al Dios de la vida y sobre todo al Cristo de Ojayá para que sea Él quien nos dé la suficiente fuerza. Familia Heiler, ¿cómo se siente? Bien, hasta el momento. Todos los restos que recuperamos están en un estado de descomposición muy alto. No estamos seguros de que eso arroje los resultados que quisiéramos, pero este es un asunto que nos puede ayudar a sanarnos. Este caso específico, el de tus familiares, es un caso muy complejo desde el punto de vista forense. Muy complejo porque comparten casi toda la carga genética. Cuando yo tengo las muestras del papá y de la mamá, yo le puedo decir, sí, este es su hijo. Pero si usted tiene 5 o 6 hijos... No le puedo decir cuál. No le puedo decir cuál de sus hijos es. Es la última que voy a terminar de analizar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el descarte de todo lo otro para tener la certeza de que le vamos a decir el resultado final. ¿Qué nos quiere preguntar? Están las cosas claras, toca esperar a ver. Quiero darle la certeza de que estamos haciendo todo lo científicamente posible. Para ayudarle a cerrar este duelo. Sí. Estamos metiendo todo, todas las herramientas que tenemos a la mano, las estamos aplicando 100% comprometidos. Pues el riesgo que la gente se le olvide lo de la masacre de Ojayá es precisamente pueblo que olvida su historia, pueblo que repite su historia. Y estamos condenándonos casi, estamos olvidándonos de dónde venimos en Colombia. Venimos casi de 220 mil muertos en un 54 años de violencia. Hoy es un día bien importante porque estamos recordando ese Día de las Madres, unido a cuántas madres perdimos aquí. Compadre. Bien, bien, compadre, ¿usted qué tal? Sí, señor. ¿Fue población, entre población civil o grupos armados? Yo les aconsejaría que esperen un momentico. Tratamos de informarle a las autoridades aquí en Bellavista. Bueno, listo. Qué pena, mi gente. Anoche, en la comunidad de Pogue, hubo un cruce de balas y hay una persona muerta, un joven. Alcalde, ¿cómo está? Mi estimado, vea, le estoy llamando un poco con preocupación
me informaron de la comunidad de Pogue que hizo presencia un grupo armado y parece ser que iban a matar a alguien y la bala le cayó a un jovencito, un joven de allá. Ellos van a hacer el levantamiento del cuerpo y lo van a traer aquí a Bellavista. No va la cosa, hombre. Entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Y el señor está ahí? Sí. Ah, bueno. Hombre, familia. Familia. Ya yo hablé con el alcalde, he hablado con la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántos años tenía el pelado? 21 años. Bien, bien, compa, ¿usted qué tal? Ya la gente está aquí con el cuerpo, entonces, para que me digan qué hacen. Bueno, sí, señor. Yo estoy aquí en Bellavista Viejo. ¿Que entonces que suban a Bellavista Nuevo? Bien. Va el papá del pelado también va a ir. Listo, pues, compa. Ahí al puerto de Bellavista, ahí se consiguen con el alcalde encargado y el inspector. Yo tengo la gasolina lista acá para cuando ustedes lleguen, se vayan de una y no pierdan tiempo. Muy bravo eso, terrible. Los colombianos no podemos seguir siendo indiferentes. Hemos normalizado la sangre. Venimos de padecer más de 1.900 masacres. Pero cuando es la hora de tomar decisiones coherentes para que esas cosas no pasen, no las hacemos. No las hacemos, por Dios. Yo creo que los procesos en Colombia son cíclicos. Repetimos historias de dolor y de sufrimiento. La violencia en Colombia es tan sistemática que se vuelve repetitiva. Nosotros hemos sido sometidos a unas múltiples acciones violentas por parte de la FARC, por parte de los paramilitarismos y por parte incluso de la omisión y negligencia del Estado. Doctor Iván Duque Márquez, ¿juráis ante esta corporación cumplir fiel y legalmente con los deberes del cargo de presidente de la República? Juro por Dios y ante el pueblo colombiano, defender la Constitución y las leyes de Colombia.
Yo temo por el cambio de gobierno en estos momentos y la coyuntura de estas elecciones, porque yo veo un panorama mucho más complicado. Detrás de la victoria de Iván Duque hay una figura que indudablemente fue fundamental a la hora de arrastrar esos millones de votos, y es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, considerado como el mayor elector de las últimas décadas en Colombia. Yo quiero invitarlos a que nos unamos en la construcción de una paz sostenible y creíble, que empieza con derrotar la impunidad y sembrar la justicia en todos los rincones del territorio. Para mí ha sido muy difícil ver cómo, muy cercano a las elecciones, el conflicto armado en los territorios se recrudeció. Y los niveles de agresión y los niveles de amenaza en la periferia, sobre todo en el Pacífico colombiano, se acrecentó. O sea, los grupos armados, desde que llegó Duque, se han fortalecido en su capacidad militar y de copamiento territorial bastante importante. En Colombia continúa la violencia contra líderes sociales. Este fin de semana, las autoridades dieron a conocer el lamentable asesinato de Oswaldo Táquez. En lo que va de año, son 133 los líderes asesinados. En el departamento del Chocó, fueron 6 líderes sociales asesinados en lo que va de año. A mí este año realmente se me han venido situaciones muy duras. Realmente ha sido golpes y golpes. Amenaza a Ana Luisa, ofrecimiento de tiros. Ver la poca implementación de los acuerdos, incomprensiones de mi pueblo también, que está cargado de toda su violencia. Entonces, pues yo no sé si ya sea el momento de decir que no aguanto más. Yo no creo que el panorama colombiano me permita estar aquí. Realmente las luces se están apagando muy mucho. Había muchos bombillitos, muchas luces, pero se han ido apagando todos los días. Y ya quedan muy poquitas luces. A mí me cuesta un poco porque cuando yo tomé este trabajo no me imaginé que iba a tener las consecuencias que hoy tiene. Tengo que ser honesto, pues el riesgo que estamos corriendo pienso que es bastante alto, pero yo pues también me pongo a pensar en la gente. O sea, yo no viviría tranquilo sabiendo que esa gente está sufriendo todos los días, o sea, que no se realice algo para que atienda. Yo no sé qué haría si usted, Dios no lo quiera, se le llegaría a pasar algo y mamá que lo acompaña, eso a mí me daría mucho. No, tengamos fe que no nos va a pasar nada, mamá. Tenemos fe que no nos va a pasar nada y vamos a salir adelante. Necesito que me den ánimo, me mucha fuerza. Yo creo que por eso es que la gana de estudiar y de salir adelante, para que te quedes sentado en la casa. ¿Y quién hace lo que yo hago con la gente? Yo agradezco más que todo a mi familia porque les ha tocado sufrir la guerra y también les ha tocado estar solas, sin el papá y en el caso de Mercedes, sin el marido, para que yo pueda hacer quizás estas cosas que necesitamos como Colombia y como ojayaseño y como ciudadanos. Yo pienso que más que una región, somos seres humanos. Mi gente, nosotros hemos luchado por la paz porque hemos sufrido y somos conscientes de la gravedad de la situación con los grupos armados. Ese panorama nos ha llevado a decir, no podemos quedarnos callados. Y por eso el Cristo de Bojayá nuevamente se convierte en un símbolo de esperanza para nosotros y quiere acompañarnos hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá.
a presentarnos ahí, a decirle precisamente a Colombia nuevamente, vea, estamos a puertas de que vuelva a pasar una masacre como la de Ojayá y queremos que eso se evite. Yo pienso que la sociedad urbana no ha vivido el conflicto armado. Ciudades como Bogotá, Medellín, no experimentan en el día a día qué estar en medio de la confrontación. El Cristo de Bojayá nos anima en esperanza y aunque está sin pie, camina con nosotros. Y quiere caminar también con todos y cada uno de los colombianos y colombianas. Las víctimas de Bojayá hemos decidido venir con el Cristo de Bojayá porque estamos cansados de vivir la violencia. Sentimos que el rumbo de la paz se está desviando y para nosotros es condenarnos a la muerte. Vivimos en el territorio resistiendo esta violencia. Vivimos en el territorio resistiendo esta violencia. Como somos las negritas, no nos vamos de sus tierras. Como somos las negritas, no nos vamos de sus tierras. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué corazón lo haré? Listo. Gracias. Rosa. Muy gracias. Bueno. Nosotros vivimos la masacre de Bojayá y allí perdimos al menos a 79 personas, entre ellos al menos 32 de mis familiares. Es lamentable. La gente de Bojayá quiere que el mundo conozca lo que ha pasado. Esa es la única manera de que la gente se empiece a sanar las heridas de tanta tragedia y tanto sufrimiento. Y personalmente también me sirve para un espacio de sanación. Cuando ves a esa niña, me acuerdo que estaba ahí. Leimer tenía yo no sé cuántos años, como 5. Entonces ellos estaban ahí sentados y yo le pregunto, Leimer, ¿esa es tu novia? Respétame, que a mí no me gusta mujer chiquita. Mucho igualado. Ana Luisa vivió la masacre de Bojayá. Me imagino que habrá grabado en su cerebro todos los disparos y las detonaciones. En la masacre, yo me tocó huir con ella. Nosotros, en ese momento en que intentamos montarnos a los botes, yo experimenté realmente la muerte. Las balas caían, uno sentía que caía como aguacero y era pura bala que nos estaban echando. Cogí a Ana Luisa y me tocó zambullirme bajo el agua. Entonces nos metimos debajo del agua y realmente yo aguantaba más resuello que la niña, entonces pues literalmente yo casi la ahogo. Eso fue una cosa muy dura porque la niña después no me quería ni ver. Yo pienso que deberían estar todos ahí. Después de 2 meses, en un ambiente de tranquilidad, Ana Luisa me tenía odio. ¿Y cómo entender un padre que su hija le tiene odio? Le corre, lloraba apenas que me veía, tenía 2 añitos. No entendía, su cerebro, el único mensaje que le mandaba era la escena de lo que había pasado, pero no la procesaba. Y me cogió rabia. Es que se la bailaba mucho. Es que siempre me acuerdo.
Después de eso me tocó en Quibdó sacar un buen tiempo para lograr la confianza nuevamente en ella y volverme otra vez a ser el papá de ella y que ella me aceptara más como papá y también como amigo. Me llegó un mensaje que si quieres ganarte una moto, y yo leí, te ganaste una moto. Víctima significa ser esperanza, significa ser luchador, significa ser capaz de reconciliarse, significa tener mucho amor y sobre todo mucha alegría. El Chocó es una población que está compuesta de mucha gente berraca, mucha gente pujante, que yo no sé de dónde saca la fuerza todos los días. El día que les toca tocar la flauta, la tocan, y el día que suena el tambor, danzan. Eso que pasó en Bojayá es el reflejo de lo que le ha pasado a muchas familias colombianas. Colombia ya está muy ensangrentado y muy dolido, pero estamos en un camino a la paz. Como todo proceso, tiene dificultades y se han presentado muchas, pero ahí se sigue luchando y batallando. ¿Te acuerdas cuando vivíamos acá? Casi no, recuerdo muy poquito. Allí era la estación de policía, ahí es que se metían a los paramilitares después de la, cuando, antes de la masacre. Y ahí en esa casa bailaste, pues. ¿Sí? O sea, acabas a bailar cuando estabas chiquitita.